Juan Sánchez ha sido contundente en su intervención. Lo único que recibe la Iglesia cuando abren la catedral para rutas turísticas es el afecto y el cariño de agradecimiento que nos puedan transmitir porque les abrimos las puertas para que ellos trabajen dignamente. Por eso ha pedido que entre los guías exista autocontrol en sus comentarios y, sobre todo, seriedad. Si vemos que algún guía en sus comentarios no los hace adecuadamente, yo al menos, y creo que todos los demás, les sabemos tirar de las orejas. Mira, no repitas esto porque no es cierto. Si lo repites, te podré decir que no entres aquí a enseñar. Todo ello precisamente en la presentación de una nueva asociación de guías profesionales en la ciudad bajo el nombre de El Greco y Toledo. El reto es grande, pero desde nuestra asociación estamos dispuestos a realizar este esfuerzo y hacer algo nuevo, ofrecer un servicio turístico diferente, más amplio y de mayor calidad, y ayudar a que Castilla-La Mancha y Toledo se conviertan en un referente turístico e histórico-artístico. El reto para esta nueva asociación compuesta por 11 personas es promover un servicio muy profesional y que atienda las nuevas demandas. Con muchas ganas de trabajar por y para Toledo, estos guías turísticos velarán para que cada visitante se marche de la ciudad sabiéndolo todo sobre ella.